Hola, muy buenas noches. Comenzamos una nueva edición del noticiero de Canal 10. Estos son los títulos de hoy. Buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias por venir. La idea de esta conferencia de prensa era presentar la 14ª fiesta anual del deporte, en el cual tenemos este año una particularidad, porque la hemos trasladado a la sala del cine de la Sociedad Italiana y se va a desarrollar el domingo 22 de diciembre a las 21 horas. Particularidad porque hemos conformado un equipo con todo lo que es la prensa local y acá tenemos dos de los representantes de los cuales están trabajando mancomunadamente con nosotros, que son los dos clubes. Bueno, Julio no ha podido venir hoy, pero está Pelusa, también de parte de Cultura, colaborando con nosotros. Betina, la directora del CEF, y bueno, y como bien le decía Gerardo, acompañándonos en esta organización de esta fiesta del deporte anual. Así que contentos porque hemos cambiado algunas cositas con respecto a fiestas anteriores. La idea es poder agilizarla y en cuestión de una hora y media, una hora 45 es la fiesta, poder desarrollarla con varios cambios y muchas sorpresas. Así que colaborando y teniendo la colaboración, repito, de Betina con la parte artística, ya después un poquito les va a contar Betina cuáles son las actividades que vamos a tener dentro de la fiesta y muchas de las disciplinas que vamos a contar este año con la actividad que ha tenido aquel deportista local en el año 2019. Bueno, Betina, a ver cuáles son esas novedades. Bueno, buenos días. La verdad que me pareció una idea estupenda esto de trabajar un poco en equipo por lo que es la fiesta del deporte de Pellegrini, así que bueno, muchas gracias, Cito. Y bueno, nosotros vamos a ayudar a desarrollar la parte artística. Para lo cual dentro del grupo nos pareció importante que haya un grupo de alumnos del CEF que son de gimnasia artística, que son todas nenas que desarrollan la disciplina en el servicio y que van a hacer un muestreo de lo que ellas realizan durante el año, y después vamos a tener una clase de zumba con Manuel Vilches, que también va a hacer un muestreo un poco del trabajo que él realiza. ¿Los cambios en las distintas disciplinas, cómo ha sido eso, o las cosas para agilizar, como vos decías, Luis? Sí. ¿Las ternas van a estar como siempre? Sí, venimos trabajando con aquellas personas que tienen influencia en algunas disciplinas, obviamente con la prensa local, y va a ser una sorpresa. Este año no vamos a tener, no vamos a alargar a la prensa quiénes van a ser los ternados. La invitación se le va a llegar en forma personal al deportista de cada disciplina y se va a destacar a uno por disciplina. Eso va a agilizar lo que es el desarrollo de la fiesta, y porque también tenemos algunas sorpresitas dentro de la fiesta que queremos que la comunidad acompañe y conozca cuáles son las disciplinas que este año se pudieron desarrollar en el distrito, tanto aquí como fuera de la parte regional o provincial, y destacar aquellos que realmente, valga la redundancia, han tenido algún resultado óptimo o mejor resultado en la disciplina, porque siempre hay más de uno de las que practica. Y bueno, salta por decantación, obviamente, cuál es el destacado de la disciplina en sí.
No va a haber ternas, pero sí vamos a tener un destacado de cada disciplina, vamos a tener diferentes momentos en los cuales las instituciones van a ser los que van a elegir a los destacados de su, valga la redundancia, de su institución, ¿no? ¿Cuántos van a ser premiados? Alrededor de 35 disciplinas tenemos, contando las menciones especiales, tenemos tres menciones especiales, en el cual la invitación se le va a llegar a esas menciones y a su vez, como te decía, a aquellos deportistas de cada disciplina. Obviamente va a haber un destacado principal. Obviamente, dentro de los destacados de cada disciplina, este grupo que hemos conformado, estamos trabajando y evaluando cuál va a ser la deportista o el deportista del año, en la cual consideramos que es el que se lo debe llevar el mayor galardón de la noche. Así que bueno, todavía no está definido, pero sí, en el transcurso de las diferentes reuniones antes del 22, vamos a tener quién va a ser el destacado, que no lo vamos a contar hasta el momento ideal. Y ¿hay momento destacados justo de afuera? Tenemos destacados, tenemos un espacio para los nuestros afuera, los nuestros que hacen actividades deportivas afuera, que están viviendo en la ciudad. Este año cambiamos la modalidad, hemos decidido y consensuado de que tenemos que destacar a aquel deportista que hace una actividad deportiva que no la tiene en el distrito, pero que está viviendo en nuestra localidad. Y creo que la comunidad lo tiene que saber y creo que también la comunidad lo tiene que agasajar en ese sentido. Así que bueno, sí tenemos un lugarcito para ellos también. ¿Se ha sumado alguna disciplina nueva? No, mayormente no. Tenemos algunos momentos nuevos, como este año las glorias deportivas, que tenemos un espacio para agasajar y una mención especial para aquellos que cumplen especialmente un año muy particular, que también queremos que la comunidad se entere. En este caso, este año vamos a agasajar a los campeones del Club Atlético Pellegrini, que hace 50 años salieron campeones en la Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas. También tenemos un momento para agasajar, que creo que es importante también, más que nada en lo deportivo distrital, a todos los profesores de educación física, y un momento especial para los que hoy están descansando de la actividad deportiva o de clase, especialmente los jubilados, que creemos que es conveniente agasajarlos por todos los que nos han dado en la actividad deportiva a nivel distrital. ¿Cómo va a ser desarrollar la fiesta o va a ser sorpresa? ¿La gente va a ser siguiente y esperar la sorpresa o ya veréis cómo se va a desarrollar toda la fiesta? Sí, tenemos una grilla en la cual nosotros vamos a informar de cómo va a ser el desarrollo de la fiesta con cada disciplina, con un orden en el cual le venimos dando año tras año. Lo que no va a ir en esa grilla, quién va a ser el ganador de la disciplina. La fiesta sí se desarrolla con las disciplinas en cada bloque. La idea es no hacer un impas, sino el impas de descanso que podamos llegar a tener es la actividad de zumba, por ejemplo, como decía Betina, y también tenemos que terminar de amalgamar y desarrollar el inicio de la fiesta, que es muy posible que lo iniciemos con el grupo de gimnasia deportiva del CEF, que está armando un esquema muy lindo. La entrada gratis, por supuesto. Entrada gratis, 21 horas, la idea es poder comenzar a horario, para que la gente, es domingo, para que la gente también sea partícipe. Se va a hacer, les contaban, en la sala del Teatro de la Sociedad Italiana. Creemos que eso también va a ser un cambio positivo para que la gente se acerque y pueda
agasajar también en, de alguna manera con su presencia a los deportistas de nuestro distrito. Es relativamente más corto que otras veces. Esa es la idea y va a ser mucho más corto, sí, porque hay algunas disciplinas que no han tenido actividad, por eso es que no hemos podido conformar ningún ganador o galardonado, pero son disciplinas que y la fiesta está armada como para que a más tardar una hora y media se desarrolle con normalidad, se cumpla todo. Bien, muchísimas gracias. Los esperamos a todos y esperemos que la comunidad nos acompañe este domingo 22 a las 21 horas en la sala de teatro de la Sociedad Española, de la Sociedad Italiana, perdón. Y gracias Gerardo, gracias Betina, gracias a ustedes por estar acompañándonos en la organización de esta fiesta. Vamos a una pausa publicitaria. Ya volvemos.